Acompáñenme a una cita. Y no es cualquier cita, es una cita que he estado yo esperando por años. Por fin comencé el proceso de hacerme ciudadana y hoy tengo mi cita a las 12 de la tarde para mis huellas y fotos y estoy muy nerviosa y obviamente les voy a grabar todo el proceso para ver cómo es, porque, ay, no, no sé, yo no sé cómo se hace todo esto. No encuentro mi ID, no la encuentro, es que la saqué de la bolsa, la metí aquí para comprar cosas para la casa. No la hallo. Ay, no, 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 ¿dónde está? Ay, acá está. Ahí está. Aquí está. Vámonos, pues. La cita era a las 12, ya son las 11:58. Y esa luz no se pone en verde. Ay, no, no, es que yo me vine temprano, pero me agarró el tráfico, se los juro. Ay, ya, ya por fin. Ya traigo mi ID, mi residencia, que son los requisitos que me pidieron para la cita. Ya estoy afuera del lugar, no sé si me vayan a dejar grabar ahí adentro. Pero ahorita vemos. A ver qué me dicen. ¡Ay, qué emoción! Les tengo una buena noticia y una mala noticia. Ay, no, es que de verdad. Eso de llenar la aplicación tú sola, tienes que tener mucho cuidado porque con un mínimo error te puede negar la ciudadanía o puede tomar más tiempo el proceso y es lo que acabo de hacer. Ay, no lo puedo creer, yo pensé que lo había hecho bien. Como pudieron ver, no me dejaron ni tocar el teléfono. Entonces les voy a platicar qué fue lo que pasó, ¿verdad? La regué en no poner González, solo puse De la Torre. Yo tenía entendido que el primer apellido era todo, porque es lo que siempre he usado todo el tiempo. Pero pues no sé qué estaba pensando, entonces me faltó poner Carla De la Torre González. Y me dijeron que lo tengo que arreglar porque es como si fueran dos personas diferentes. Entonces no hay problema en eso, lo voy a arreglar. Ya me dijeron cómo. Sí me terminaron tomándome las huellas y las fotos. Me dieron el librito para estudiar. Son 100 preguntas. Tengo que pasar 6 de 10. Te dan 2 oportunidades. En caso que la falle, me dan otra chance de volver a regresar, hacer otra vez el examen. No me dijeron cuándo voy a hacer la cita del examen, que la tengo que esperar, pero que tengo que ya empezar a estudiar. Y el único consejo que yo les puedo dar ahorita que ando yo en este proceso es que si ustedes tienen miedo de llenar la aplicación, hágala, cálenle, échenle un vistazo. Por ver no cobran nada. Ya si la vas a mandar, obviamente pues ya te cobran tu dinero, pero inténtalo. No es nada del otro mundo. Yo de verdad llevo tantos años intentándolo y que no, que ocupo un abogado, que no sé qué tanto. Tú puedes. Es fácil, si cometes un error, que tú puedas aprobar que es un error, se arregla y ya. Entonces voy a ponerme las pilas a estudiar y pues sí, espero lograr pasar el examen y pues estoy muy contenta porque por fin me animé y bueno, ¡bye!